So yeah, usually just I guess do like a skin fade on the side. Okay. And then do like a part over here, and I usually do like a pretty thin line here. Okay. For, and then just kind of a comb over, and I usually just get a little off the top, kind of just leave enough like to get my hair over. Well, honestly, like whatever you think will look good. Like I've had the same hairstyle for a long time, but I'm open to, yeah, if you have any other ideas. Okay. I personally, okay, I'll give you my advice, right? Yep. So just looking at your head shape and your face, I think going all the way like this makes your head look like this. And that's not necessarily all flattering. Gotcha. What I would do differently is, you know, same hairstyle, but what I would do, I would try to make him more short. Okay. That's going to make your face look lumper. Okay. We're going to make you look more masculine and all that, and it's going to have like kind of a stretching face a little bit. You know what? Do whatever you want, whatever you think will look the best. Hola, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es David Fala. Bienvenidos a mi canal. Espero que hayan disfrutado la consulta de este corte, porque yo diría que la consulta es lo más importante antes de comenzar cualquier corte, para así no cometer errores y entender muy bien lo que el cliente está buscando. Ahora vamos a separar la parte de arriba de los laterales usando el crecimiento del cabello y los remolinos para poder crear una buena sección y saber lo que el cabello quiere hacer. Esa es la primera vez que yo corto a este cliente, así que no sé exactamente muy bien con lo que estoy trabajando, pero así como ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo y es lo que hago con cada cliente nuevo. Ahora estoy creando una sección todo alrededor, eso se llama un block graduation, una sección en grabación en bloque, y eso nos ayuda a saber cuánto subimos con la máquina y qué es lo que va a conectar de la parte de los laterales a la parte de arriba. Así que esta sección es una sección muy importante, y si ustedes no saben por qué se hace, cómo se hace y todas esas cosas, y han visto videos en YouTube y como que no entienden, les invito a que se unan a mi academia virtual, donde van a poder aprender todas esas técnicas paso a paso, desde principiantes hasta avanzados. Van a poder aprender todo lo que yo sé de barbería de una forma donde van a poder encontrar todo organizadamente y no tener que estar buscando en un video aquí o video allá y no aprender bien lo que están haciendo. También van a poder tener mi mentoría, van a poder hacerme preguntas directamente. Así que para todos aquellos interesados, les dejo en la parte de la descripción del video el enlace para que se puedan unir ya mismo. Bueno, ahora vamos a continuar. Corté la parte de arriba, solamente comenzando del frente hacia atrás, algo bien sencillo, bien básico. Y ahora estoy pasando la navaja en esa línea que el cliente quería, porque es importante, ya que el cabello estaba mojado. Entonces aproveché la oportunidad para pasar la navaja y no tener que volver a lubricar esa parte al final y de volver tener que volver a mojar el cabello, por decirlo así. Bueno, ahora vamos a la número 3, palanca abierta, y vamos a conectar con la sección que hemos hecho al principio, esa guía que creamos al principio, y eso nos ayuda a saber cómo ir de alto con la número 3, palanca abierta. Lo mismo les digo, palanca abierta, palanca cerrada, si no entienden lo que estoy hablando, tengo contenido explicando eso aquí en la academia, aquí en el canal de YouTube, pero también lógicamente en la academia es a toda más profundidad. Bueno, ahora vamos a cerrar la palanca y vamos a crear nuestra línea del acero. Este va a ser un corte más o menos mediano, así que no vamos a subir mucho, pero lógicamente no muy bajo. Hay que saber medir muy bien dónde ponemos nuestra guía. Abrimos la palanca, creamos otra guía más o menos de un dedo de espacio, y ahora usamos la número 1, también palanca abierta, y creamos otra guía más o menos de un dedo de espacio. Bueno, ahora vamos a usar nuestra patillera para poder seguir quitando el cabello de la parte de abajo, por debajo de la número 0 que hemos marcado. Y como pudieron ver, yo estaba usando la máquina de la otra forma, contrario, la cuchilla, para poder crear una pequeña guía. Al momento de pasarme mi afeitadora, no subirme mucho, que es lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos que dejar un espacio entre la afeitadora y la línea del acero. Así nos creamos una guía que muy comprimida y se hace muy difícil después poder borrarla. Bueno, vamos a dar nuestra 1.5 palanca abierta, vamos a empezar a desvanecer. Entonces ya estamos conectando esta 1.5 con la número 3, palanca abierta primero, y después vamos a ir cerrándola poco a poco. Vamos a empezar a ver cómo ese desvanecido va saliendo. Lógicamente, tómense su tiempo. Si ven que de pronto hay una parte más oscura que otra, lógicamente tomen su tiempo. Ahora vamos a la número 1, palanca abierta primero, y vamos a seguir continuando desvaneciendo desde arriba hacia abajo. Ahora cerramos la palanca, continuamos el mismo proceso. Esa se llama una técnica de desvanecer de arriba hacia abajo, una técnica de desvanecer descendente, y ayuda mucho a poder
comprimir los desvanecidos si se necesitan, pero también dejando un buen espacio y un buen desvanecido. Paramos a la media, el peine medio. En muchos países se llama el peine trampa, pero pues es un peine que es muy importante usar, en mi opinión, o por lo menos yo lo uso mucho. Y lo que hago con ese peine es que lo pongo, voy cerrando la palanca poco a poco, como voy necesitando, como veo que necesito cerrarlo. Si yo veo que ya lo cerré a la mitad, la palanca, y borró la línea, pues no necesito usarlo más. Bueno, ahora vamos a usar la máquina con la palanca abierta. Y en este proceso es muy importante que se tome su tiempo, ya que la guía que queda muy pequeña, y si ustedes no se toman su tiempo, pueden cometer un error. Yo uso mucho las esquinas, como pueden ver, no me acelero, sino las esquinas de la máquina, veo dónde está oscuro, veo el espejo, me aseguro muy bien, porque este paso es muy importante, y si se equivocan, van a tener que subir el desvanecido otra vez, y de pronto no les va a gustar volver a hacer más trabajo. Así que muy importante que se tomen su tiempo con este paso. Bueno, ahora ya estoy marcando con la patillera, algo muy natural. Él no quería nada que quede súper definido, súper marcado, sino lo más limpio. Esto es lo que el cliente estaba buscando. Aquí, como pueden ver, el cliente está súper contento. Primera vez que lo corto, no lo ha cortado anteriormente. Así que así es como se veía anteriormente cuando vino ante mí. Y así es que se ve ahora. El cliente súper, súper contento. Yo también quedé muy contento con el trabajo. Y es un cliente que ha regresado desde ese día. Este video lo grabé hace como un año y el cliente ha regresado. Cada dos semanas regresa. Así que, y bueno, mi gente, cualquier pregunta, por favor, dejen en los comentarios. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, pongan que les gusta, porque me ayuda mucho a seguir creciendo. Y suscríbanse para así no perderse todo lo que se viene, porque tengo muchas sorpresas para todos ustedes. Así que eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense.